8 en punto de la mañana, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la ronda de este día, miércoles 23 de octubre, año 2024. Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Buenos días. Adelante. Buenos días, José Luis. Buenos días, queridos amigos. Miren, yo quiero hoy salirme de la cotidianidad y de lo que ha estado ocupando todos estos días la opinión pública en sentido general, y quiero tratar dos casitos, probablemente aislados, o seguramente aislados de todo esto. Hay uno que me reportan de un residencial. Felipe, tú debes, creo que queda cerca de donde resides. Y me gustaría que lo tratáramos hasta que me ayudes en este caso. Se trata de una denuncia que me hacen los residentes de un residencial que se llama El Ducado, que está ubicado, creo, muy cerca de la colina de los ríos, o al lado, colinda, ¿no? Al lado del seminario. Al lado del seminario. Me reportan que ese residencial tiene ya muchos años de construido y hay muchísima gente. Y es un residencial privado. Privado. Con una entrada privada. Con una entrada privada. Sí, sí. Y que con el tema de la seguridad, como todos los residenciales, tiene una garita de seguridad a la entrada, donde ahí están las personas que cuidan, ¿no? Que reciben a los visitantes, que le abren el portón a los residentes, ese tipo de cosas. Bueno, pues ellos decidieron hacer una remodelación a la garita para adecuarla y acomodarla a lo que ellos necesitan. Y resulta que el ayuntamiento, sin ningún motivo, según ellos cuentan, la destruyó. Penetró una brigada sin haber notificado antes nada y la rompieron. Eso es en El Ducado. Debo decirte, Fernando, a propósito de eso, yo vivo ahí en la colina, sí, a pocos metros incluso de esa garita, porque ahí está el Seminario Redentor y Mat, que colinda con El Ducado y la colina del seminario. Y yo le voy a decir una cosa al ayuntamiento, y voy a aprovechar para hacer un llamado a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y a Elizabeth Mateo, que sé que son personas que tienen un alto nivel de sensibilidad, sí, y que atienden a este llamado. Eso es prácticamente una sola entrada. Desde que se fundó ese residencial, El Ducado, siempre ha tenido una garita de seguridad. Sí, como todos los residenciales. Y ahí lo que se está haciendo es una remodelación. El problema de ahí, señora alcaldesa, es que hay intereses económicos. Oh. Porque instalaron una oficina comercial dentro del residencial, y esa oficina comercial la tiene un ingeniero, y él le molesta el tema de la construcción de la garita. Esa es la información que yo tengo, porque conversé anoche con varios de los residentes, que tengo muchos amigos residiendo ahí en El Ducado, sí, porque compartimos. Son vecinos. Incluso por poco soy vecino de Rosendo, que se iba a mudar ahí en El Ducado. Ahí hay un tema que es de seguridad. Y yo entiendo que un gobierno que no le ofrece seguridad plena a sus ciudadanos, y los ciudadanos se agrupan para garantizar por lo menos que sus hijos caminen con tranquilidad dentro de su residencia, dentro de su sector, mal podría el ayuntamiento prestarse ese tipo de cosas, sobre todo cuando eso tiene años. Ahí lo que se estaba haciendo era un remozamiento, una remodelación. Normal. Que si le molestaba a uno de los vecinos, lo que tenía que hacer el ayuntamiento era conciliar entre los vecinos, conciliar entre los grupos, entre las personas que estaban ahí. Pero jamás en la vida hacer lo que hicieron. Bueno, pues esa denuncia está hecha, y eso es una situación aislada, pero que puede convertirse en un problema mayor. Mira, y ojalá que el ayuntamiento intervenga y resuelva eso. Mira, Fernando, puede ser aislada por su tipo. Sí. Pero no es aislada en cuanto a que el régimen de condominio en el país está permanentemente sometido a prueba, a tensión, porque mucha gente se ha mudado, se ha trasladado. El cambio de vida es manifiesto en los últimos 25 años. Usted iba a los años 90 y fuera de la José Contreras y de algunos multifamiliares en otras partes del país, el régimen de condominio era minoritario. Sí. Hoy, la ciudad de Santo Domingo, su crecimiento vertical, el costo de los espacios, ha hecho idóneo el régimen de condominio. Pero el régimen de condominio trae consigo unos deberes, una correspondencia a áreas comunes, una especie de código de conducta, de la que mucha gente no se hace cargo. Comencemos por el mantenimiento, que es una de las cosas que más problemas genera.
Mucho problema porque cumplirlo. Hay muchos que no pagan. Lo exigen. Luego administrarlo, sí. Donde también ha habido problemas. Me pasa. Y luego finalmente tratar de dirimir las diferencias dentro del mismo proceso natural normal de vecinos, de un parqueo, de la basura, del ruido. El modelo de condominio está puesto a prueba porque, como decía un desarrollador una vez que hablábamos con él, la gente le encanta lo bonito del uh-huh. apartamento, pero detesta tener que cumplir los deberes del que decidió ese modelo de vida del condominio. Y entonces ahí está el ayuntamiento como regulador, que en vez de ayudar, mete en problema a los vecinos. Yo no creo que sea una solución haber destruido una garita, que lo que va es precisamente a buscar soluciones para los vecinos que ahí residen. No lo entendí y ojalá que desde el ayuntamiento puedan dar alguna información a estos vecinos de El Ducado que se sienten hoy agredidos por el ayuntamiento del Distrito Nacional. Atención, mi querida amiga del Distrito Nacional. Y otro tema que yo, quizás aislado, yo quiero tratarlo hoy y salirme de todas esas cosas. A mí me llega la denuncia de un militar del Ejército Nacional, teniente del Ejército Nacional, de nombre Raúl Soto de los Santos. Raúl Soto de los Santos, residente en el sector Mi Sueño de Villa Faro, en Santo Domingo Este, tenía una bocina, estaba oyendo música en su casa con sus familiares. Se presentó una patrulla de la Policía Nacional, penetró a su vivienda a incautarle la bocina y se armó un brete-brete. Hasta con disparos de parte de la patrulla, que hirieron de manera superficial, por suerte, a uno de los hermanos de este teniente del ejército. Hay una sentencia que habla claramente de que esto no puede suceder, la incautación de bocinas. Pero esto ha seguido como que no pasa nada. O sea, la policía va, se mete y la quita y punto. Y no pasa nada. Pues ahí estuvo a punto de haber una desgracia. Pero el teniente está preso porque la policía se querelló en contra de él diciendo que él utilizó su arma de reglamento para agredir a la policía. Lo acusaron de eso y el tipo tiene 3 meses de medida de coerción. Yo no sé, esto es una, y yo os repito, caso aislado, vamos a ponerlo como un caso aislado, pero que puede convertirse en una tragedia. Y ojalá que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía puedan intervenir para evitar este tipo de situaciones. Mientras tanto, este teniente del ejército tiene 3 meses de medida de coerción en las costillas por esta acusación que se le hizo cuando fue un hermano de él que salió herido, supuestamente es la información que tengo, por un disparo de uno de los integrantes de esa patrulla. Repito, eso fue en el sector Mi Sueño de Villafaro, Santo Domingo Este, que sucedió. Ojalá, ojalá que el Ministerio Público, Interior y Policía y los que tienen que intervenir en esto, la misma Policía Nacional, intervengan y eviten desgracia, porque es verdad que la policía sigue incautando las bocinas. La policía penetra en los lugares, en las casas, penetra en los establecimientos comerciales y se lleva las bocinas. Eso no es mentira. Las desmonta y se las lleva y no le hacen caso a ninguna decisión que se haya tomado en ese sentido. Ojalá que se pueda evitar desgracias con estos casos. ¡Llévatelo!